El motivo de este video es para mostrar cómo es que se gana en el trading. En el trading se gana cuando el precio sube o cuando el precio baja. Estoy con el Bitcoin y prácticamente todos los días voy viendo cómo se está moviendo el Bitcoin. Eso me ha permitido entrar en compra y entrar en venta. Si bien es cierto que los brokers americanos, los de Estados Unidos, no te permiten hacer cobertura, no te permiten entrar en compra y venta al mismo tiempo, así te lo permiten los brokers europeos. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, yo tengo una entrada en compra, que es esta entrada de acá, que es precisamente cuando el precio del Bitcoin se fue para arriba hasta llegar hasta los $4,500 y estaba alrededor de los 3,000, rompió básicamente la barrera de los 3,000, acá es donde rompe y se va para arriba. Yo me di cuenta de que el precio del Bitcoin se iba a ir para arriba y abrí varias posiciones, pero esta fue la más atrasada. De esta entrada de acá, yo ya he tomado beneficios y me he quedado con el 0.01, con un volumen de 0.1. Yo estoy ganando en este momento con esta operación de acá, que es compra, y estoy también ganando con estas operaciones de aquí que son venta. Es esta de aquí, venta, 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 y aquí he entrado con un mayor volumen porque creo que el precio se va a ir para abajo. Entonces, si me voy a gráficos menores, acá tengo entradas en venta, venta, estas son entradas de venta, de venta. Acá tengo la entrada en venta que está con mayor volumen. Estoy en un gráfico de 30 minutos. Entonces acá se ve claramente las entradas que he hecho en venta. Esta es una entrada en venta, es una entrada en venta. Normalmente estoy con volúmenes bajos acá porque no se apreciaba si para dónde se iba el precio. Pero una vez que ya el precio se toma una determinada dirección y indica de alguna manera que en este caso se va a ir para abajo, entonces yo ya realizo una entrada con mucho más volumen que es esta, y si bien está en este momento yendo, subiendo y bajando, ha estado subiendo y bajando, mi experiencia, mi apreciación, mi intuición me indica de que el precio se va a ir para abajo. Entonces, en esta, como el precio está subiendo y bajando, por ejemplo acá, si usted se fija, está en negativo porque está muy cerca de la entrada. Pero con las otras entradas, que es esta y esta, estoy con 44 y con 57. Y con la entrada de acá, que es la entrada en compra, que es esta de aquí, estoy ganando desde este lugar de aquí hasta esta posición de acá, que son los 1123 dólares. Entonces, esta posición de acá, por ejemplo, yo la tengo ya he subido el stop loss. O sea, el stop loss es el lugar donde coloco en caso de que el precio se me vaya en contra. Si el precio se va, llega hasta esta posición de acá, va a tocar el stop loss y igual yo voy a ganar esta distancia de aquí a acá, donde está el stop loss. En el caso de las otras operaciones, yo tengo el stop loss aquí, el stop loss acá y el stop loss acá. Este stop loss incluso lo podría colocar acá abajo, ya lo coloqué abajo. Entonces todos los stop loss están encima de este lugar de acá. Si el precio se regresara para acá, yo perdería con todas estas posiciones porque estoy detrás de esta posición. Pero yo espero que el precio finalmente se vaya para abajo y posiblemente llegue hasta, en una primera instancia llegará hasta los $3,500 y de ahí podría llegar hasta los $3,000. Eso porque de alguna manera es el lugar donde ha empezado
el rompimiento, donde ha roto y se ha ido para arriba. Entonces, posiblemente una vez que haga esto, una vez que rompa este nivel de acá, o sea, rompa, quiere decir que pase ese nivel de allá, ese nivel de este nivel de aquí, entonces el precio podría moverse hasta este lado. ¿Por qué de alguna manera podría moverse? Además, porque acá obviamente hay un hombro cabeza hombre, en realidad es una doble cabeza acá. Acá tengo un hombro, la cabeza, la otra cabeza, y acá tengo el otro hombro. Entonces, una vez que el precio sobrepase este lugar de aquí, este lugar de acá, una vez que sobrepase acá, el precio podría moverse hacia abajo. Es por esa razón que yo estoy a que el precio se va a mover para abajo. Entonces, ustedes fíjense acá cómo estos números de acá se mueven dependiendo precisamente de en qué posición está el precio, ¿ya? Entonces, pero lo más importante que quería mostrarles es que nosotros podemos ganar tanto por la compra o por la venta, incluso en una misma entrada, en un mismo gráfico, en un mismo broker. Como les digo, los brokers americanos no te permiten entrar en compra y venta al mismo tiempo, pero sí te lo permiten los brokers europeos, y eso se llama cobertura en español, y en inglés le llaman hedge. Entonces, esa es la situación. En definitiva, en resumen, en el trading se puede ganar tanto si el precio se va para arriba, o sea, si yo compro, o si el precio se va para abajo. Y acá se muestra claramente que yo, con esta posición de acá, que es compra, que es esta de aquí, yo estoy ganando $1,121. Y con estas otras posiciones de acá, que estoy entrando en venta, estoy ganando también. Entonces, es eso lo que quería mostrar. Lo que quería era mostrar que realmente en el trading se puede ganar cuando el precio se va para arriba o cuando el precio se va para abajo, incluso abriendo posiciones en el mismo momento en que tienes una posición en compra, y en el mismo momento en que tienes una posición en venta. Acá yo tengo tres posiciones en venta, que son estas de aquí, y tengo una posición en compra, que es la que aproveché cuando el precio se fue para arriba. Ahora, lo que yo creo que puede pasar es que el precio se me venga hasta este lugar de acá, acá se dé la vuelta, o llegue a los $3,000 y acá se dé la vuelta para irse a ver. Entonces, es eso por este video. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, y también los invito al grupo de Facebook que tengo, donde estoy mostrando todo este tema del Bitcoin, el trading con el Bitcoin, que es el grupo de Facebook Bitcoin Forever. Muchísimas gracias, y será hasta un próximo video. Recuerda, estamos en la era de la información. Tú puedes ganar dinero desde tu casa o desde cualquier lugar del mundo. Solo necesitas conectarte al internet, abrir tu plataforma de trading, analizar el mercado y ver si puedes entrar en compra o en venta. Y esperas que en la semana tus operaciones te hayan permitido ganar dinero. Dale like al video y compártelo. Suscríbete al canal. Te llegarán los siguientes videos donde enseño cómo ganar en el trading.